Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de abordar la investigación periodística de esta noche, las requisas. ¿Cuántas requisas se han realizado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué está pasando entonces y por qué siempre se encuentran ilícitos cuando se realizan estas supervisiones al interno de las cárceles del país? Todas estas dudas las vamos a estar despejando con Juan Víctor Castillo, quien nos tiene, por cierto, otros detalles acerca de este tema, así que le damos la bienvenida. Iniciamos entonces con el tema. Buenas noches, Juan Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? Buenas noches, televidentes. Buenas noches. Es interesante iniciar tocando un punto importante que manejaron autoridades de gobernación en torno a lograr reducir la incidencia criminal en este mes de agosto y por alertas que existían de pandilleros. Desde las 6 de la mañana ingresaron a 5 cárceles en el país con el propósito de incautar objetos ilegales, obtener información de inteligencia y sobre cualquier cosa, según las autoridades, mantener el orden y el control. El primer centro carcelario requisado, Centro Preventivo para Hombres y Mujeres Chimaltenango, al final, luego de horas de operativo, un celular, 16 cuchillos y un chip. El segundo centro de detención, Pavoncito, se incautan 45 cartuchos, 134 envoltorios de marihuana y un teléfono celular. El tercero, Pavón, esto está en el complejo de penales Fraijanes, se incauta un celular y tengo entendido aún continúa la requisa en los diferentes sectores. Canadá, en el departamento de Escuintla, se incautan 2 celulares y un chip. Y Santa Teresita, que es un centro preventivo para mujeres en la zona 18 de la capital, 4 celulares y 7 cuchillos. Según el sistema penitenciario, Sandy, televidentes, son 35 requisas realizadas solamente en este mes de agosto. Imagínate. A nivel general, durante este año, Juan Víctor, ¿se tienen detalles de cuántas requisas se han ejecutado? Y, por ejemplo, ¿en qué sectores o en qué cárceles es donde se han llevado a cabo la mayoría? En el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18, donde están todos los operadores de las clicas de la organización criminal Barrio 18. Pero es importante apuntar algo, Sandy, televidentes. ¿Por qué siempre se incautan celulares? ¿El por qué siempre se incauta lo mismo? ¿El por qué las autoridades de gobernación efectúan requisas más de 200, entiendo, de enero a la fecha? Porque la respuesta está clara y es en los números. Imagínate este dato interesante que publica en su cuenta de Twitter el sistema penitenciario a través de la subdirección operativa. Hasta hoy, la población reclusa en las 22 cárceles del país 24.314. Las 22 cárceles tienen una capacidad para 6.420 reos. Es decir, existe una sobrepoblación de un 300%. Juan Víctor, disculpa que te tenga que interrumpir. Tenemos que hacer un contacto en ese momento hacia la provincia porque hay una noticia de última hora que dar a conocer.